Hola amigos y amigas de Loralia Latino Magazine TV. Hoy me encuentro aquí en el condado de Nassau, donde se está llevando a cabo la elección y coronación de Miss Latina Loralia en 2014. Y bueno, aquí los dejamos entonces con las mejores impresiones de lo que pasó en este reinado aquí en Long Island. Gracias. Bueno, aquí me encuentro con los que tienen la responsabilidad esta noche de escoger a Miss Latina Long Island 2014. Aquí me encuentro con dos bellezas, con dos tipos normalitos, más o menos. Pero bueno, yo me voy a hacer por aquí, en la mitad, porque voy a empezar con las mujeres. Si ustedes me lo permiten. Bueno, aquí me encuentro con Lili. ¿Cómo está Lili? Bien, gracias. Encantada de estar acá, contentísima. Bueno, cuénteme, ¿es una tarea difícil la que van a tener ustedes esta noche? Definitivamente muy difícil. Las niñas están preciosas, han avanzado muchísimo. So, definitivamente esta noche vamos a elegir una reina. ¿Cómo has visto la evolución de las muchachas en estos meses que han venido participando en diferentes eventos? Se han preparado bastante, se han preparado muchísimo en pasarela, dan respuestas más claras, están más lindas, físicamente están, los cuerpos están más tonificados, están más delgadas. Las veo a todas demasiado comprometidas, me encanta. Qué bueno, ahorita vamos aquí con los varones. ¿Cómo está Hugo? Tiempo sin verte. Bastante encantado tiempo. Verte, sí, encantado. Bueno, Hugo, sí. ¿Cómo ha sido tu participación aquí en este evento? ¿Cómo has visto las muchachas? ¿Cómo crees que es el balance de este reinado? Bueno, realmente yo he estado en con el certamen desde que iniciamos, desde los castings. Y es impresionante ver el avance que han tenido estas niñas, es una cosa maravillosa. Estas niñas llegaron sin saber absolutamente nada de belleza, de pasarela, de postura, de actitud, de cantidad de cosas. Y resulta que ahora cada vez que se presentan nos deja sorprendidos de la profesionalidad de ellas. Pues ha sido increíble, de verdad que estamos muy contentos de ver la superación que han tenido ellas. Y aquí me encuentro también, muchas gracias Hugo, y aquí me encuentro con el mero mero de la radio Long Island, con John G de La Fiesta. Y digo el mero mero porque en estos días que estaba entrevistando a Ana María Caraballo para la revista que tenemos, el magazine también, Ana María le hicimos una pregunta rápida, que quién era el mejor DJ de New York o de Estados Unidos, y ella dijo John G. Mucho compromiso, ¿no? Un poquito, y no, muy feliz de estar aquí con todas estas lindas niñas que representan a nuestra juventud y a Long Island, y por supuesto estamos aquí apoyando como un media sponsor, y bueno, súper feliz de estar aquí con toda esta gente linda de Long Island y apoyar a la juventud de nosotros. Bueno, y no nos vamos a negar, Lili, que siempre cuando este tipo de reinados siempre hay una afinidad por alguna en especial. ¿Cuál es tu favorita? Todas, no, definitivamente. Ya sabía que me iba a decir eso. Todas son mis favoritas porque todas han trabajado muchísimo por estar donde están. Todas son unas niñas inteligentes, niñas trabajadoras que estudian, que están echando para adelante. Definitivamente todas se merecen esa corona, así que todas son mis favoritas. Bueno, le pregunté a la que no era. Marcela sí sé, porque me lo dijo detrás de cámaras que ella tenía una favorita. Yo no lo creo. No hay favorita. Bueno, por allá me están haciendo barra que Ciara. No. Todas de verdad están muy lindas. Hay que ver el desfile. Aquí a mi izquierda me encuentro con... Con Andrea Jaramillo, Miss Central Island. Por ese acento, colombiana. Sí, señor. ¿Quién gana entonces? Yo. Ah, bueno. Diga lo contrario, ¿no? Y aquí me encuentro con... Con Chelsea Espinosa. Chelsea, ¿tú de dónde eres? Estoy representada a Perú, pero soy colombiana también. Bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia aquí en este reinado? Me gustó todo porque conocí a muchas niñas que ya son mis amigas y tengo más confianza en mí misma. Bueno, tú representando a Miss Glenn Cobb, ¿no? Ok, éxito, ¿no? Sí. Bueno, y aquí me encuentro con Miss Bayshore. ¿Cómo es tu nombre? ¿Caterine? Catherine Gómez, para servirle. ¿Cómo estás, Catherine? Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bien, ¿cómo ha sido la experiencia vivida en estos meses, ahorita a minutos de saber quién es la ganadora? Esta experiencia ha sido inolvidable, ha sido muy maravillosa, hemos aprendido mucho, he aprendido como persona y pienso que todas somos muy buenas candidatas y cualquiera merece la corona y es muy linda experiencia. En el caso que tú no ganaras, ¿quién quisieras que ganara? Una sola. Honestamente... No todas, una sola. Honestamente me he hecho amigas con todas y las conozco personalmente. No, y todas me parecen muy amables. ¿Hay una en especial? No, honestamente no. Tú sí tienes una en especial si tú no llegas a quedar reina de Miss Latina Long Island. Sí. No sé.
una en especial? En serio, no sé. La verdad es que estamos bastante como también agradecidos por ser parte de este evento, no tanto porque queremos estar con los latinos, sino que estamos regalando un carro para la señorita, la dama, la ganadora de la noche, y estamos muy felices por ser con esto, y estamos agradecidos por ustedes. Fue muy emocionante, fue una experiencia espectacular, aprendí mucho a través de este transcurso hasta hoy. Ha sido una experiencia única, ha sido una experiencia muy linda. Nunca pensé que un evento que estuviera estandarizado de belleza llegara a significar tanto y a cambiar tanto mi vida. He conocido personas maravillosas, he creado lazos de amistad, por qué no decirlo, y he superado muchísimas limitaciones que muchas veces las mujeres tenemos, como las son las inseguridades, y lo he podido superar por medio del concurso. Mi novia es una de las chicas. Wow. De Westbury. What is her name? Michelle Vaquero. Okay. Estoy muy emocionado para esta noche y espero que ella que gane. Gana. Sí, sí. Gracias. Éxitos. ¿A
Aquí tengo a la legisladora Mónica Martínez. ¿Cómo está, Mónica? ¿Cómo está, Jairo? ¿Todo bien? Gracias. Pues es un honor estar aquí, especialmente como educadora. Okay, yo soporto y apoyo la educación de nuestros estudiantes. No importa qué edad, pero es muy importante que hay que apoyar a nuestra gente que quiere salir adelante con su educación. Yo creo que esta noche van a ser una buena elección porque las chicas están muy competitivas, pero está muy bueno el evento. He ganado amistades, he aprendido, he llorado, he sufrido con el trabajo, escuela, ensayos, tratando de hacer espacio para todo, pero en realidad al final vale la pena. ¿Una favorita? Beth Page. Obviamente ibas a decir eso, ¿no? Muchas gracias, Rosy. Ah, gracias a ti. La primera princesa
mejor reina. Una de ellas, señoras y señores. Muy bien, Miss Redwood, primera princesa. Y reina. Es Miss Navireina. Familia y mis amigos por venir a apoyarme, porque yo sé que vivimos muy, muy lejos de acá. Perdón, pero emoción. Sí, estoy muy emocionada. ¿Qué te espera ahora en adelante? De ahora en adelante, pues esto solo fue una puerta abierta para mí. Ya me voy a tomar todas las oportunidades que me traigan. Espero lograr todo lo que venga donde mí. Y pues estoy muy feliz y tengo mucha dedicación en mí en lograr todo. Bueno, mándale un saludo a la comunidad de Long Island. Buenas noches, señores y señores. Soy Andrea Jaramillo, la nueva Miss Latina de Long Island 2014. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias.